racionalizaremos las siguientes expresiones. Para racionalizar esta expresión, es decir, para que en el denominador ya no aparezcan raíces cuadradas, vamos a multiplicar arriba y abajo por su conjugada. La conjugada del denominador. La conjugada es la misma expresión, solamente que el signo del medio va a cambiar. Entonces, va menos. El signo opuesto del más es el menos. Ya está. Siempre que veamos sumas, restas, entre raíces o raíz con número, vamos a multiplicar por la conjugada. Ahora, ese mismo número lo vamos a colocar arriba, así, igualito. Entonces, como es multiplicación, lo colocamos entre paréntesis. Acá abajo también. Acá arriba no es necesario colocar paréntesis porque solamente había un número. Ahora multiplicamos esta fracción por esta fracción. Y para multiplicar fracciones se multiplica el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. O sea, esta raíz de 3 va a multiplicar a esta expresión que estaba aquí arriba, al 2 menos raíz de 3. Ahora en la parte de abajo tenemos una suma y acá una resta entre los mismos números. Entonces utilizaremos una propiedad. La propiedad en la cual teníamos una suma por una resta entre los mismos números, que se llama la diferencia de cuadrados, y es igual a, en la resta el que aparece primero es el a, al cuadrado menos el que aparece después, que es el b, b cuadrado. Listo. Ahora, ¿quién es a y quién es b? Acá tenemos el a y acá tenemos el b. De la misma forma acá, el a y el b. Y la propiedad dice a elevado al cuadrado. ¿Quién es a? Es el número 2, lo elevamos al cuadrado. Ahora la propiedad dice menos b cuadrado, o sea, menos, ahora ¿quién es b? La raíz cuadrada de 3, y al cuadrado. Ya está. Esta raíz cuadrada de 3 va a entrar a multiplicar a los que están adentro de este paréntesis. Primero va a multiplicar a este 2 y va a ser raíz cuadrada de 3 multiplicado por 2, pero el 2 mejor lo colocamos a este lado. Ya está con multiplicación. Ahora viene menos raíz cuadrada de 3 multiplicado por raíz cuadrada de 3, sería raíz cuadrada de adentro 3 por 3, 9. Ya está. Debajo 2 al cuadrado, o sea 2 veces multiplicado el número 2, o sea 2 por 2, 4. Menos. Aquí el número 2 con esta raíz se eliminan y solamente queda el número 3. Colocamos el 3. Listo. Ahora, en la parte de arriba queda 2 raíz de 3 menos raíz cuadrada de 9 es 3. Es exacto, porque 3 por 3 es 9. Ahora, debajo viene 4 menos 3, que es 1. Pero el número 1 en la parte de abajo ya no hace falta poner, así que acá nomás termina el ejercicio, ya está racionalizado. En el siguiente ejercicio, de la misma manera, vamos a multiplicar arriba y abajo por la conjugada del denominador, o sea, de este que está debajo. Y la conjugada es lo mismo, solo que el signo del medio cambia. Ya está. Y esta misma expresión colocamos arriba. Y como está en multiplicación, colocamos paréntesis. Paréntesis. Arriba no es necesario porque solamente hay un término. Ahora multiplicamos. ¿Cómo se multiplica esta fracción con esta fracción? Se multiplica el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Raíz de 5 multiplica a lo que está aquí. Colocamos entonces raíz cuadrada de 5 multiplicado por 4 más raíz cuadrada de 3. Listo. Ahora en la parte de abajo tenemos una multiplicación entre una resta y una suma, así que podemos utilizar otra vez la diferencia de cuadrados, ¿de acuerdo? ¿Quién es A? ¿Quién es B? Acá está el primerito que aparece, es el A, y después aparece el B. Acá también, A y B, siempre vamos a colocar en ese orden, ¿de acuerdo? A y B, A y B. Nunca pongan B y A, ¿de acuerdo? A y B. Entonces, aplicando la propiedad, diría A elevado al cuadrado. ¿Quién es A? A es el número 4, elevamos al cuadrado y la fórmula ahora dice menos b cuadrado, menos b, ¿quién es b? A es la raíz cuadrada de 3 y lo colocamos al cuadrado, ya está b al cuadrado.
en la parte de arriba. Si este raíz de 5 multiplicamos a 4, sería 4 por raíz de 5. Multiplicamos entonces, a ver, raíz de 5 por 4 sería raíz de 5 multiplicado por 4, que lo podemos colocar a este lado. Así nomás queda porque no se pueden operar entre ellos, porque uno tiene raíz y el otro no tiene. Más, acá sí, acá tiene raíz de 5 y acá también esta tiene raíz de 3. Entonces colocamos una raíz cuadrada grande y multiplicamos lo de adentro. 5 por 3, 15. En la parte de abajo, 4 al cuadrado, o sea, 4 por 4, 16. No se olviden que acá se multiplica dos veces el 4. Menos, acá el número 2 se elimina con esta raíz y solamente queda 3. En la parte de arriba ya tenemos 4 multiplicado por la raíz de 5 más la raíz de 15. No se puede sacar raíz cuadrada porque no tienen raíz cuadrada exacta. En la parte de abajo quedó 16 menos 3, 13. Listo. Entonces ya hemos racionalizado esta expresión. Ya no hay raíces en el denominador, así que acá termina el ejercicio. Una sugerencia para buscar más ejercicios de matemática. Primero colocamos acá un tema cualquiera que puede ser de colegio, universidad o instituto, seguido de Mate 316 sin dejar espacio. Colocamos buscar y elegimos el ejercicio que más se parezca a lo que estamos buscando.